Nos ha llamado un escritor que está en la lista, que está de camino. Entonces ha dicho que tarda en venir 30 minutos. Si terminamos la ronda y no ha llegado Francisco Caballero, actúa el teatro y cuando termine el teatro lee Caballero. Sí. Quería hacer una encuesta. ¿Está bien el acto? ¿Lo estáis pasando bien? Sí, sí. ¿Cómo me vas a decir? Un 11. Un 11 de 10. Ay, Dios. La debutante, que es la novel, ¿has estado bien? Sí. Bueno, pues entonces vamos con... A ver, ahora está Antonio Usabel. Y después está Arturo Prado, Lima, luego Mariana Stoichkova. Si llega Francisco, lee Francisco. Si no llega Francisco a tiempo, leo yo. Y si no ha llegado Francisco y hemos terminado, actúa la Impeñata, en la compañía de teatro, ¿vale? Entonces, Antonio... Bueno, pues, buenas noches a todos. Quiero en principio agradecer a Félix y a Tierra Solidaria por haberme invitado a venir hoy aquí a leer. Yo estuve presente en la primera convocatoria de esta noche de Halloween el año pasado y la verdad que me pareció una iniciativa bonita, interesante, y la pena es que entonces no contara con más participantes, ¿no? Éramos muy, muy poquitos. Y me alegra que esta noche, pues, ¿se me escucha bien? Sí, sí, bien. Perfecto. Me alegra que esta noche seamos muchos más. Voy a intentar ser breve, voy a leer poesía. Yo escribo poesía de vez en cuando, porque fundamentalmente lo que hago es dar clases de lengua y literatura a adolescentes, a estudiantes de la ESO y del bachillerato. Pero de vez en cuando, pues en mi tiempo libre, pues sí que escribo alguna cosilla, ¿no? Tengo un blog donde voy publicando cosas. Bueno, tengo varios blogs, pero no me voy a extender en ello. Y entonces he elegido, pues, algunos poemas míos, pero el primer poema que voy a leer no es mío. Es un poema de Edgar Allan Poe, que se titula El gusano conquistador, y que habla sobre el teatro. Porque los padres legítimos de Poe eran cómicos ambulantes, eran cómicos de la legua, y digamos que él tuvo una vinculación con el mundo del teatro, y lo que nos ofrece en este poema es una visión fantasmagórica de ese mundo, ¿no? Una visión pues bastante terrible. La voy a leer. Se titula El gusano conquistador, y dice así: ¿Ves? En la soledad de estos últimos años, hoy es una noche de gala, una bandada de ángeles extraños, envuelta en velos y en lágrimas bañada, se dispone en la platea a contemplar un drama de temores y quimeras, mientras la orquesta ataca sin cesar la música de las esferas. Mimos disfrazados de Dios en lo alto, farfullan y susurran por lo bajo, y vuelan sin pausa y dan mil saltos. Meros fantoches deambulan a destajo al capricho de amorfas vastedades, que sacuden sin piedad la escena y al batir alas de cóndor le añaden una invisible pena. Estad seguros, ese drama inconstante jamás será olvidado, con su fantasma perseguido a cada instante por una multitud que no ha logrado ni logrará cazarlo y que insegura en círculos concéntricos se afana, con mucho de pecado y de locura y el horror como eje de la trama. Pero ved como una forma solitaria y reptante, una cosa rojo sangre, se retuerce, haciéndose palmaria en medio del grotesco rifirrafe. Se retuerce, y los mimos se estremecen y agonizan en sus fauces, y van bañando en sangre sus colmillos ante los ojos llorosos de los ángeles. ¡Fuera, fuera luces, todas fuera! Y sobre cada sombra palpitante cae el telón, esa mortuoria tela, como una tempestad paralizante, mientras que de las filas marchitas de serafines ahora en pie surge un clamor. Hombre, es el drama que recita su héroe, el gusano conquistador. Pues este se puede meter. Y ahora voy a leer pues algunos poemas míos que son más bien breves. El primero dice así: en las estelas imborrables de las ciudades batidas por la arena,
quedan las leyes de los hombres, sus gestas inmortales. Caerán las estrellas del cielo y 100 veces se abrirá la tierra. Pero siempre una palabra en firme, incluso la línea de un poema, porque lo escrito, escrito queda. Otro. No sabes amar en el mar de Mármara, remar sin contaminar de fuego el agua, echar por la borda mis diligencias, despreciar las riberas de las islas solitarias y las sombras de sus palmeras. A menudo te ciega el embeleco de la nada y conviertes los nidos de gaviota en tu eterna cuna y mi sólida mortaja. Otro. Falta amor mientras sobra guerra. Abre la guerra con blancas, se defiende el amor con las negras. El humo de la batalla no deja ver las banderas. Paz y amor, confusión, odio y guerra. Jaque al amor, nuestros sueños caen de la torre a la tierra. Mendiga ciega la caridad, ya va faltando el amor, avanza gritando la guerra. Y ya voy a leer un último poema, para ser breve, que dice así: reírse hasta que haya que volarse la cabeza sollozando, temblar por ese humor patético y desierto que llama a la puerta de tu cuello. Tal sinuosidad de la vida no conduce a nada, a ninguna vuelta, a aquella concavidad de la playa donde anudaste 4 cabellos tuyos mientras los míos los quemaba la infancia. Gritar hasta partirse el piñón de la risa por esos hijoputas que si volaran no te dejarían ver el cielo. Y yo quiero ver el cielo. Yo quiero acabar de ver el cielo, ese muro o paraguas de confianza, tan albatros de pereza que los murciélagos duermen cabeza abajo y lo sueñan al revés. Ese ser al revés, ser como una flecha que da sin fecha en el blanco. Reírse hasta que haya que morir memoria abajo, hasta llegar donde la silueta del poeta clavada al banco, anclada a su romántica bahía, con tu dañada flor siempre prendida en una mano. Bueno, ha traído a Edgar Allan Poe, que no sé, los que no le conocéis a este escritor, yo recomiendo que leáis los cuentos de Edgar Allan Poe. Y el otro día es que estaba hablando con Mauricio, con Mauro, de escritores, y también le recomendé Gustavo Adolfo Bécquer, Las leyendas. Yo creo que son dos de los mejores escritores del mundo en esa categoría. En la faceta del terror, sí, desde luego. Si alguien no los conoce o no ha oído hablar de ellos y quiere leer algo, es recomendable, porque es que yo creo que son perfectos. Sí. Es verdad, sí. Además, curiosamente, coincidieron los dos en, por ejemplo, situar las historias de terror pues en el pasado medieval, incluso en España, porque Poe escribió algunos cuentos basados en el Toledo de la Inquisición, ¿no? Ese Toledo mágico donde estaba pues la alquimia, la magia, los jueces de la Inquisición persiguiendo a los brujos, a las brujas. Y en esto coincidió bastante con Bécquer, que Bécquer era un gran frecuentador de la ciudad de Toledo, que incluso pues la retrató con sus pinceles y sus lápices, porque Bécquer también era dibujante y dibujaba muy bien, y le gustaba ir a la ciudad de Toledo pues para tomar apuntes para sus dibujos, para sus pinturas, y al mismo tiempo para inspirarse para las leyendas, ¿no? Para contextualizar las leyendas de terror basadas en, sobre todo en el pasado medieval, ¿no? El pasado medieval de lo terrible, ¿no? De los templarios, de la Inquisición, de las supersticiones, de la brujería, de la intolerancia religiosa también, porque tiene algunos cuentos, algunas leyendas Bécquer muy crudos, aún hoy, si uno las lee se queda estupefacto de la crudeza que tienen, por ejemplo, pues de la pues, denunciando la intolerancia religiosa. Muy bien, pues gracias, Antonio. Sí, gracias. Gracias a la asociación.
nada. Esperamos contar contigo en la próxima. Muchas gracias. Arturo Prado. Bueno, buenas noches a todos, y a todas. A todos y a todas. A ti por invitarnos. Bueno, presentaré. Si quieres la presentación la puedes hacer de ti, si quieres. Sí. Bueno, esta mañana estaba hablando con mi compañera, con esta poeta búlgara, ¿sí? Y le comentaba yo, le decía, mira, vamos a ir esta noche allá a esto de Halloween, y yo sinceramente no sé qué texto adecuado para esta reunión, o sea, no sé qué leer. He revisado todos mis textos, muchos de ellos están basados en el terror, otros en el amor, otros de las dos cosas. Y le comentaba a ella, aquí hay muchos colombianos y eso me encanta, estar con colombianos y con otras nacionalidades. Yo le decía a Mariana, le decía, mira, en Colombia hay un pueblo que se llama Río Sucio, ¿sí? Río Sucio. Sí, sí, sí. Y allí se celebra las fiestas del diablo cada año, ¿sí? Las fiestas del diablo, y mira, y entramos a Google, al tío Google, para que nos dijera qué es, y miramos una gran carroza donde estaba el diablo allí, todo sonriente, con sus dientes y toda esa cosa. Lógicamente, Mariana quedó estupefacta porque no se explicaba, o sea, no se explicaba que en un pueblo se le rinda culto al diablo, y de esa manera. Yo le explicaba que en este pueblo, en Río Sucio, pues la imagen del diablo adquiere la imagen de Dios en ese pueblo, porque no tiene ninguna diferencia en la celebración patronal, ¿sí?, de un San Francisco, de un San Vicente, de un San Nisique, a San Demonio. Va el cura igual a celebrar la misa, comulga, la gente también va a comulga, se confiesa todo. Es un mito totalmente religioso, católico, normal, dentro de nuestra tradición colombiana. Digo, nosotros lo tomamos a veces como normal, pero otras gentes de otros países, como Mariana, por ejemplo, pues no se percatan, o se admiran mucho de estas cosas. Pues bueno, yo pienso que en este no voy a leer ningún poema, solamente quiero hablar un poquito de esto nada más. Hay una cuestión que yo siempre me la he preguntado dentro de la literatura, dentro de los cuentos, dentro de todo este sinfín que es la poesía también, que cuál es la diferencia que hay entre el bien y el mal, entre el Dios y el diablo, entre el amor y el odio. Siempre me he preguntado eso, y lógicamente uno siempre termina, o en mi lógica, digamos, en mi lógica literaria, en mi lógica vivencial, siempre termino estando de acuerdo con las tesis de los contrarios, ¿no? De que si no existe el arriba, no existe el abajo, si no existe lo ancho, no existe lo angosto. En este caso también, el bien y el mal son dos caras de una misma moneda, y que se necesitan mutuamente para poder existir. Y eso es la base de lo que yo escribo. Mi poesía va siempre en ese sentido, y también la literatura. Dentro de esto, claro, yo tengo una niñez, yo soy pastuso,
a los colombianos saben que es Pasto. Pasto es una región que ha ido siempre en contravía de la historia de nuestro país, siempre en contravía. Fueron los pastusos los que miraron en la independencia colombiana frente al yugo español, los que miraron el mal, a diferencia de Simón Bolívar, que creía que con toda la razón que la independencia de nuestros países frente a España era algo justo y algo muy algo que se debería pelear, ¿sí? Entonces allí se daban una serie de mitos, una serie de cosas de lo cual siempre nosotros venimos impregnados. Algunos teóricos, algunos escritores como García Márquez lo retoman en su literatura, y nosotros tampoco dejamos de escribir sobre estos temas. Por ejemplo, en Nariño, en Pasto, cuando los pastusos se declaran en favor de la monarquía española, ¿sí?, en favor de los movimientos de independencia de Simón Bolívar y de todos estos otros que se dan allí, cuando se declaran en favor de la monarquía, la monarquía, el reino de España, ve en los pastusos un fortín de guerra, y lo que piensan inmediatamente es que esta población debe reproducirse, ¿sí?, debe reproducirse mucho más para tener ahí su fortín, para que siga creciendo la población y las nuevas generaciones sigan siendo pro corona española, ¿no? O sea, para eso inventa sus fantasmas también, ¿sí? A las 12 de la noche les impone la corona la obligación a las parejas de hacer el amor. Entonces, a las 12 de la noche, en la ciudad de Pasto, repica una campana, ¿sí?, para decirle, hey, ya es hora, ¿sí?, hay que empezar, ¿sí? Nuestra población, pues, lógicamente, ve eso. Las personas, la gente que no lo hace, bueno, la gente que lo hace lo muestra fácilmente, porque hay embarazos, hay reproducción, todo eso, pero hay parejas, por odio, por lo que sea, no lo van a hacer, ¿sí? O sea, simplemente no lo quieren hacer, entonces no hay nada de eso. Esas personas, cuando no hay reproducción, los españoles le inventan lo que se llama la viuda, ¿sí? La viuda es una mujer que supuestamente va por las orillas de los caminos llorando todas las noches, vestida de negro, y que a veces se presenta como una chica hermosa, ¿sí? Y que ensalza a los hombres y se los lleva supuestamente a un lecho de amor, y sobre todo los borrachitos aparecen al otro día, se despiertan en un cementerio, ¿no? O sea, ese es el castigo que le imponen los españoles para que no la gente que no hace el amor y que no se reproduce, para seguir manteniendo la importancia de la corona española en nuestros países. Luego también va por ese mismo lado la cuestión del duende, ¿sí? El duende también es un hombre bajito, más que yo, más bajito, que también va por allí y que también se presenta a todas estas personas que no están con nuestras coronas, que no, con la corona española, pues también asustándolo, a veces en una forma benigna, otras veces maligna, pero ahí están los fantasmas. Luego esto ha ido adquiriendo diferentes tradiciones en nuestro pueblo. Se inventó los negros y blancos, también una celebración donde el día 5 y el 6 de enero todo el mundo se pinta de negro y el 6 todo el mundo se pinta de blanco, para abolir supuestamente las clases sociales y para hacer lo que le dé la gana, o sea, para hacer lo que nadie me critique. Yo hago lo que me dé la gana, nadie me reconoce, estoy de negro y punto. Yo he visto en esto este foco de tradiciones que también se asemeja en este momento a Halloween, cuando la gente se enmascara ya de bien, ya de mal,
y la cuestión es celebrarlo. Y nosotros también ahora, me gusta también el invento esta hora de celebrarlo con literatura, que es otra forma, ¿sí?, de dar otra forma de ver este sí. tipo de cosas, para que no parezca siempre una imposición. Exacto. de las grandes ciudades, grandes imperios, no parezca una imposición, sino celebrarlo comentando con nosotros, mira lo que escribimos, mira lo que somos, mira, así lo sentimos, y es esta cosa. Por esa parte, pues muy bien, creo que está atinado, ¿no? No lo concibo de otra mejor forma, sino de esta forma, y creo que por eso vale la pena felicitarlos a ustedes. Ya en otra ocasión podré leer alguna cosa con ustedes. Vale. Muchas gracias. A mí la intervención de Arturo me ha parecido muy ilustrativa, sí. Y bueno, en Aculco lo que hacemos esta jornada es intercultural, todos somos blancos, todos somos negros, a oscuras somos todos iguales, y Halloween, como ha dicho Jairo, o sea, bueno, pues una imposición de Estados Unidos, bueno, a Estados Unidos llegó de Europa, o sea que, y esto viene del Halloween, viene de las costumbres paganas, incluso precristianas, o sea que esto no sé, y luego también tiene influencias católicas, cristianas, judías, esto es toda una mezcla, y entonces tampoco tenemos que estar diciendo vamos a rechazar Halloween porque es americano. Yo creo que no es americano, o sea, y es como decir, las costumbres que llevaron los españoles eran españolas, y ahora si viene de América a España, es americano, ¿no? Nos enriquecemos mutuamente, lo que queremos hacer desde Aculco, y es lo que pretendemos. Pero bueno, vamos a dar paso a Bulgaria. Está Mariana aquí, y también en Bulgaria también tienen sus leyendas y sus rituales. ¿Qué nos vas a presentar, Mariana? Vale. Primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación, y para mí es un gran honor, y soy súper feliz para esta noche compartir con vosotros. Por la razón que no hablo muy bien español, yo escribí todo, y gracias a Arturo Prado Lima, él me ayudó para editar mi traducción en español. Yo tengo dos poemas. Mis poemas no son fantásticos para miedo. Yo venir aquí en esta noche para dar luz. Vale. Mi nombre es Mariana Stoichkova, soy de Bulgaria. En mi país tenemos muchas tradiciones, diferentes días festivos, fe no solo en Dios, también en la justicia propia y el dragón. En la vejez en Bulgaria se persiguen a los malos con ajo. Las jóvenes bailan sobre las brasas, y los valientes muchachos se lanzan a un río helado para encontrar la cruz de una de nuestras fiestas. Hoy estoy sin máscara. Nunca he celebrado Halloween. Todo esto diversión para mí es incomprensible. ¿Por qué vestirme como algo malo o algo que no soy? Soy una mujer que tengo muchas caras, pero ninguna máscara. Y ahora mi poema. Soy una mujer más amada. Soy la mujer más querida. Yo soy la que quiere estar sola. Yo soy la que lloraba en silencio en la noche, cuando estaba en la oscuridad, solo con tu sombra. Yo soy la que resplandece un multitud de corazones. Yo soy la que ríe en tristeza. Yo soy la que te esperó por tres veranos. Yo soy la que fue así, que me fue así.
Yo soy la que te puso en la cima. Yo soy la que ha ascendido todas las alturas. Yo soy la que te es pura como una lágrima. Yo soy también la que tiene una alma diabólica. Yo soy tu esposa. Yo soy tu sueño. Yo soy tu tristeza. Yo soy la alegría. Yo soy el aire. Respírame si no puedes sostenerme. Respírame al menos por un momento para atraparme. Respira en mí para arrancar. Y quiero compartir algo importante con vosotros. Lo único que cura todo lo que es vida por encima de todo, lo único que aliviará todo dolor, miedo, sufrimiento. ¿Sabes lo que es? Olvide lo que significa el amor. ¿Por qué no se puede escribir en un diccionario de interpretación? Olvide lo que significa el amor. ¿Por qué no está en la mapa? Olvide lo que significa el amor. ¿Por qué él estaba ausente de la guía telefónica? Olvide lo que significa el amor. ¿Por qué seguí la navegación de mi teléfono en lugar de mi corazón? Olvidé lo que significa el amor porque él no estaba en la costosa carta de vinos. El amor no estaba marcado también por la estrella Michelin. El amor no fue recompensado con Oscar. El amor no existía en nada inventado por el hombre. ¿Por qué? El amor es lo único que Dios ha dejado en nosotros. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues también ha estado genial la interpretación de Bulgaria. Y la luz, claro, que también forma parte del Halloween. Francisco Caballero no ha llegado, ¿verdad? No. A ver, qué ver. Son las 10. Bueno, entonces voy a leer yo lo último que nos falta. Si termino yo, no ha llegado Francisco, ya actúa la compañía de teatro Limpeñata. Y cuando llegue Francisco, pues nos quedamos a escuchar a Francisco. Yo voy a leer un poema que escribí ayer. Es inédito, entonces bueno, yo a veces yo digo que no sé a los demás escritores, por no alargarlo, pues me gustaría haber conversado más con ellos, ¿no? Lo que pasa es que la compañía de teatro también tiene prisa, ellos van a actuar casi una hora y se nos va a hacer muy tarde, pero yo me lo estoy pasando muy bien, no sé vosotros. Los escritores, digo, yo por lo menos cuando me pongo a escribir no sé dónde voy a llegar. O sea, digo, voy a escribir. Y si estando trabajando te llega la inspiración, te sale algo que te puede gustar o no, a veces rehaces, bueno. Entonces yo ayer estaba pensando y me salió algo medieval porque me acordé de la leyenda de Isolda y Tristán, que es una leyenda que se remonta, bueno, hay varias teorías, pero dicen que se remonta al siglo VI, tiene que ver con los caballeros de la Tabla Redonda, es una historia de amor donde Tristán tiene que ir a matar al dragón, que el dragón está en casi todas las culturas, no sé por qué, porque es que vamos, los dragones hay hasta serpientes en los pueblos americanos, ¿no? En las pirámides, que vamos. Y bueno, tiene que matar al dragón para conseguir el amor de Isolda, y entonces el dragón le medio envenena y luego Isolda le salva. Y luego hay un
una tragedia ahí que tiene que dejar a Isolda y aparece otra Isolda que sustituye a la primera Isolda y al final, bueno, la verdad que esa leyenda es tremenda porque también es una historia de amor y tristeza y al final, bueno, pues mueren los dos, pero bueno, yo aquí también, esa es el inicio, pero a mí no me salió Tristán e Isolda, sino me salió Tristán y Cassandra, que Cassandra es la, según la mitología, pues la mujer que enreda a los hombres. O sea, pues yo no sé si de 100 mujeres, pues 100 enredan a los hombres. Es una leyenda y yo lo que, o sea, todo esto que me vino así como un montón de cosas, yo me pongo a escribir y me salió lo que vais a escuchar, ¿no? Que es un poco convertido en poesía lo que os he contado, ¿no? Y entonces, bueno, también como esto es Halloween, pues Halloween, hay un chiste por ahí que ya aprovecho, que no sé si lo habéis estado escuchando, también lo han metido en Canal 4 y dice Happy Halloween, ¿cómo se dice? Halloween, Happy Halloween. Bueno, eso es una broma que está estos días por ahí en la radio y en la tele, ¿no? La noche de Halloween, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo. Dulce noche de sentidos, elegidos al azar. Caminando van los cirios del alegre canto, Tristán. Alejados los oídos de campanas, tañendo. Tan, tan, tan. Ávidos los ojos brillantes. Oh, lobos azulados, pupilas en la oscuridad, brillan como estrellas dos azabaches. Las mujeres de manos cálidas, que los sueños levantan antes de madrugar. Que el sol límpido sale, queriendo descansar, antes de ser luna de nuevo, en el girar. Y girar del reloj, tic-tac. Tic-tac, el tiempo viene y va. No es nada circular, es relativa la mesa redonda, caballeros del rodar, así como la vida rueda y rueda, ric-rac, así como la noche, la vela, chas, chas, iluminando el caminar. Allá van todas como Cassandra, siguiendo las estelas de la mar y las olas, plas, plas, plas. Gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Francisco Caballero. No les voy a quitar mucho tiempo. Algunos que me conocen he estado en los pasados encuentros, me parece muy lindo. Yo creo que los tres han sido maravillosos. Tenemos una ganancia especial en esta dirección del día de hoy, por lo menos dentro de mi sentir personal, pues el hecho de cerrar con un drama, con una obra de teatro, por lo menos es el primero que yo veo en los tres años. Y eso a mí me parece maravilloso, realmente. Pues sube el listón, ¿no? No quiere decir que los anteriores no, sino sube el listón, o sea que Félix, Iván, Juan Carlos, pues para el otro año, de aquí para arriba, pues hay que subir el listón, ¿no? Ahí tienen un trabajito especial. Ha sido maravilloso y de verdad yo lo felicito a todos. Primero pedir un agradecimiento por la espera. Yo sé que esto no serán 5 o 7 minutos. Y bueno, yo soy un poco un trabajador, un poco más del concepto. El Halloween para mí es una fecha también especial como cualquier otra, de verdad. Lo tomo como un día más. Pero de pronto les invito a que con este escrito pues haya una reflexión. Yo soy más amigo de ese tema. Soy más amigo de la reflexión, de un nuevo concepto de ver las cosas, como todos los proyectos que trabajo. Agradezco a Culco, a Félix e Iván, pues la invitación. Somos otra asociación también, Estudio 40. Tenemos proyectos de literatura, proyectos de la mujer, proyectos de música, proyectos de plástica, bueno. Ya en su momento, alguno que quiera, pues aquí dejaré información. Y muchísimas gracias.
¿Qué les puedo decir? En un viaje que tuve hace poco, con un tema, en un viaje personal, me aparté un poquito de la línea de un relato especial por lo que he venido haciendo personal con Arias. Escribo a la familia, escribo todo. Pero quería escribirle, me nació escribirle a unos, a la juventud, a los niños, y me alegra encontrar a una persona aquí cuando lo vi, que tiene 11 años, se llama Carolina, y aquí nos acompaña. Yo tengo una niña de 10 años que se llama Zaira, y tengo una de 2 años que se llama Aurora. Entonces, ¿qué hacemos con esas nuevas generaciones? ¿A dónde los llevamos en fechas como esta, no? ¿Qué les invitamos? ¿Qué tienen ellos? No les voy a, simplemente les voy a regalar con... cuando comencé este cuento, no es un cuento, es un relato, un ensayo que hará parte de un pequeño libro, aparte de los otros que estoy trabajando. Creo que se me da pues con un poco de facilidad, no sufro mucho con esto, y lo quería hacer para los niños. ¿Sí? Les va a sonar para una edad, para una adultez, pero como si lo miraran los niños. Porque cuando se lo mostré a mi hija, me dijo, no, esa vaina está como muy enredada para mí. Pero quería hacerlo tal cual como se inició en el borrador. Se llama La Doctora Méndez. Con gran acierto, la pediatra Méndez intentaba calmar los ánimos de los jóvenes pacientes en el internado. Todos llevaban desde su interior una inmensa necesidad de calmar lo que les aquejaba por tanto dolor en el encierro que vivían. Asdrulubina era una niña que se sentía que todo lo había intentado por todos los medios para sacar adelante los cursos, el aprendizaje. Vivía con una dependencia de la ansiedad y ello la deprimía mucho. Intentaba mejorar sus cosas y la relación con sus padres, para las decisiones que tomaba a veces no eran las más adecuadas. Justo Alfonso pensaba que era una pérdida de tiempo de estar allí, en ese sitio. Era un joven rebelde, muy light. Lo tenía todo y la vida se le había presentado con gran facilidad. Todos sus gastos los sufragaban unos padres con gran comodidad, y la palabra esfuerzo carecía de contenido, y las buenas formas y modales eran ausentes en su vida. Juan Ricardo era como el joven más centrado por sus buenos modales y con iniciativa de andar siempre a su alrededor, a pensar a su corta edad lo mejor del mundo. Mas estaba sufriendo desde hacía corto tiempo de la pérdida de la alegría y el hablar con los demás. A pesar de esto, seguía intentando tomar lo mejor de cada día, como si no pasara nada. Eran chicos entre 9 y 12 años. Adrulubina sentía gran aprecio por Juan Ricardo y le pedía que, por favor, no perdiera esa alegría, ya que, aparte, Juan Ricardo era el núcleo de un grupo que también estaba justo Alfonso. Y a regañadientes estaba allí porque nadie lo quería a su lado. Justo Alfonso, al ver a su amigo Juan Ricardo alejarse por las ganas de no hablar con los demás, y al escuchar a Asdrulubina darle consejos y ánimos a su amigo, le hizo replantearse muchas cosas a pesar de su edad y forma de ser hasta ese momento. Algo torpedeó su corazón porque sentía que se quedaría sin amigos y sin futuro al estar allí en ese momento. En ello, la doctora Méndez los invitó a compartir un juego real que sería importante desde ese día, un 31 de octubre. Queridos chicos, saben el aprecio que les tengo y el cuidado que tengo por ustedes. ¡Viva la vida! Es un juego real que puede hacer parte de ustedes por el resto de sus vidas. Chicos, este es un día de disfraces y de pintarse. Asdrulubina, la mejor pintura que puedes usar a partir de hoy es la esperanza. Y el mejor disfraz es la alegría, que puedes vivirla desde tu corazón. Mejorará la relación con tus padres y te dará la fortaleza para ser más calmada siempre, con las buenas y especiales decisiones por los que quieras en la vida.
A ti, justo Alfonso, te colocaré unas gafas de realidad. Verás la vida con el valor más fiel a ti. Te curarán de tu rebeldía y te daré un jarabe de jalea, muy especial, que dará a tu corazón una capa nueva para valorar el esfuerzo por sacar las cosas adelante. Y para tus modales, el ver cómo puedas perder a tus amigos con la lejanía de Juan Ricardo, te harán pensar de otra manera y como lo haces ya en este momento, porque lo veo. A ti, Juan Ricardo, te formularé el traje de renovar tu alegría sin alejarse de tus amigos y daré la orden de que te den comidas con suplementos de vitaminas para renovar la alegría del hablar con todos como es tu vida. Y a los tres que son buenos amigos, el mejor disfraz es ser auténticos para ser más originales que originales, alegres y grandes compañeros. Pediré a vuestros padres que estén más pendientes de ustedes y les den seguridad, amor, escucha y ayuda en todo desde la mañana, desde mañana, que es el día de Viva la Vida. Una vida nueva con más amor para el futuro que les espera. Azdrulavina sonrió con firmeza y mucha alegría, tomó el consejo como la mejor decisión de su vida. Al hacer caso a los consejos, justo Alfonso cambió su chip totalmente en ese momento y se dispuso a ayudar a sus amigos siempre y ser un chico de buenas formas como los demás. Juan Ricardo se abalanzó, cercó a los dos, los abrazó con mucho amor por recuperar la alegría y saltaba con ellos hablando de una viva voz y recuperarse desde ese momento. Con grata sorpresa, la doctora Méndez sintió que su vida profesional era un verdadero alivio para esos chicos. Solo meditaba, abro comillas, qué bueno sería ver un mundo nuevo todos los días como este 31 de octubre, cierro comillas, y que al día siguiente lo bautizaría para en su vida como el día de Viva la Vida, con el mejor sentir de la neurociencia, su especialidad que había compartido con ellos. Entró en las neuronas de estos chicos sin disfraz y con el mayor amor del mundo por ellos. Les pintó un futuro mejor, como ella misma y su padre y la madre de cada uno de ellos lo hubiese hecho. Qué bueno sería tener como el mejor amigo o amiga a una doctora Méndez. Ese es el tipo de... Es una escritura, literatura urbana, pero con concepto, que es lo que hago en los trabajos y proyectos que realizamos en nuestra asociación. Muchísimas gracias, y les pido el favor, gracias por el tiempo. Vuelvo y repito, gracias al director de la obra. No sé, mi nombre es Francisco Caballero, tuyo... Andrea. Realmente maravilloso este teatro espontáneo. Yo creo que ha sido un cierre lindísimo. A cada uno de los autores, no puedo escribir con la versatilidad, por ejemplo, como una Doris Mendoza, o como Arturo Prado Lima, o como mi amigo Félix, y algunos otros, o Mauro Raggi, que los que han venido, o Fabiana, no sé, otros que hayan estado hablando. Pero sí tengo algo, y es que sí sé que mi literatura es de un concepto que va más allá, o sea, un poco al corazón, un poco al desarrollo de las personas, y con que uno solo, le sirva esto, ya valió el esfuerzo. Muchísimas gracias. Andrea, muchas gracias. Un saludo.